A pesar del impacto de la pandemia de COVID-19, un número récord de trenes de carga a China y Europa han pasado por el puerto de Jorgos, ubicado en el punto más occidental de la Ruta de la Seda, en Xinjiang, China. Más de 4.720 de estos trenes pasaron por el puerto en 2020, un 43% más que el año anterior. Los servicios de trenes de carga a China y Europa han sido favorecidos por un número creciente de empresas durante la pandemia, gracias a sus bajos costos, gran capacidad de transporte, gran estabilidad y conectividad. Nuestra empresa ha sido testigo de un aumento tanto en las importaciones como en las exportaciones el año pasado. En 2021 ampliaremos aún más nuestro negocio y planearemos manejar 1.500 trenes de carga China-Europa frente a los 800 trenes del año pasado. Esperamos lograr la meta de manejar 2 millones de toneladas de carga este año. El puerto de Jorgos lanzó el servicio de tren de mercancías China-Europa en 2016. Desde ese entonces, ha sido testigo de un aumento constante en el número de trenes que lo atraviesan, siendo en la actualidad 21 líneas que pasan por el puerto. Con información de la oficina en Xinjiang, China, Noticias Xinhua.